Emilio, ¿qué pasó? ¿Y Camila? No sé, no la he encontrado. Solo vine a cambiar de caballo y... No, 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 de ninguna manera. Has estado fuera toda la noche, no. Necesitas dormir, ya te ordené el desayuno, ven. ¿Cómo crees que voy a descansar si no he encontrado a mi mujer? A la mujer que amo. Esos desgraciados mal nacidos van a saber quién soy yo. Los voy a perseguir hasta el fin del mundo. Yo voy contigo. ¿Estás loca? No, no estoy loca. Sabes que monto mejor que cualquiera de tus hombres. Además, no me voy a quedar aquí, de brazos cruzados. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a decir que te importa mucho tu hermana? Qué poco me conoces, Emilio. Lo peor que me podría pasar en este momento es que Camila no aparezca. Yo no la quiero convertida en una mártir. Eso me alejaría de ti para siempre. Emilio, ¿qué pasó con mi hija? ¿Me encontraron? No, 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 todavía no. ¡Que me preparen un caballo! Oh, no, no, voy, mamá, a cambiarme. ¿Mamá? ¿Me da algo? ¿Me da algo? Ay, no, no, mamá. Mamá, respira, respira. No, no. Respira, mamá, respira. Por un poco de agua. ¿Quiere? Sí. Dice Eva que está hablando con los campesinos y que no han oído nada. Supongo que esa es buena noticia, ¿verdad? Yo no sé qué se está pensando, Gabriel. Debe de haber gente de Gallardo por todas partes. ¿Qué diablos quiere con esa mujer? Mira, Tomás, yo no sé, pero de seguro Gabriel ha de tener sus motivos. Sí, 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 yo entiendo que nuestro hermanito tenga sus motivos, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no satisface sus motivos aquí? Y no allá afuera, donde nos está poniendo en riesgo a todos. Como sea, Tomás. Gabriel no solamente es nuestro hermano mayor. Es el jefe de la banda. Entiéndelo de una buena vez. ¡Es el jefe! Eva, mi caballo. ¿Y ahora tú a dónde vas? ¿Yo? Voy a... buscar a nuestro jefe. Hijo, por favor, no salgas. Don Emilio seguramente tiene mucha gente que busque a su señora. No, mamá. Tenemos que apoyarlo. Mira, toda la gente viene de este pueblo lo está haciendo. Por favor, sí. Dame, güey. Dame la bendición, mamá. Estás armado. ¡Kamal! Quítate del medio. Se lo dije, papá. Este nos hizo del rogar para romper las tradiciones de nuestra familia. Entrégame esa arma. Que te entregue el arma. Tú no eres nadie para darme órdenes a mí. Y el arma me la dio don Emilio para que me defendiera en casa. Te la dio para que te mataras por él si es necesario. ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Dar la vida a cambio de que te miren un poquito menos feo? ¿O de que no se limpien las manos cuando te saludan? ¡Ya basta! Dame esa arma. Yacir, dame esa arma. Tranquilícense los dos. Te avergüenza ser libanés, ¿verdad? Pues te voy a decir una cosa. A mí me daría más vergüenza andarle lamiéndole las botas a un tipo como... ¡Ya basta los dos! Es lo único que no nos podemos permitir. Los hermanos peleándose. Es lo último que quiero para la familia. Córrele, venga.
Señor, órale, órale.